¿Soy Bitterfriends SB o soy Ripple XRP? Y sí, mi gente, todo esto pasó tan rápido que algunos ni siquiera se han de haber enterado todo lo que ocurrió en menos de 24 horas. Así que para ponerlos en contexto, pues como vieron en el título, mi canal el día jueves 11 de noviembre a las 7:23 de la mañana fue robado, hackeado, hurtado o como deseen llamarlo. Y no solo mi canal, sino que también tuvieron acceso a mi cuenta de Instagram y mi cuenta de Facebook. Bueno, entre otras más, las cuales no pudieron cambiar contraseña, quién sabe el por qué, porque luego sí me jodía mucho donde podían hacerlo. Pero lo que sí me di cuenta es que empezaron a seguir mucha gente desde mi Instagram y bueno, desde el Instagram del clan también. Intentaron cambiar mi forma de pago en PayPal y también la forma en cómo YouTube me paga a través del AdSense, pero no pudieron por suerte. Les voy a ser muy sincero, y lo que pasa es que cuando vi que habían hackeado mi canal de YouTube, sentí muchas cosas: enojo, impotencia, pero a la vez sentí paz. No sé por qué esa sensación de sentir paz al saber que había perdido mi canal. Me atrevo a pensar que fue tal vez porque mi canal está cayendo, mis videos están teniendo pocas vistas y el que haya perdido mi canal creo que me quitó un peso de encima, me quitó una carga grande. Y es que editar más de 8 horas cada video nuevo que subo a YouTube y recibir pocas vistas mentalmente me estaba acabando, gente, y lo está haciendo. Hace un año atrás prometí que mi meta de este año 2021 sería llegar a los 500.000 suscriptores, pero estamos finalizando el año y no he superado ni los 300.000. En vez de subir seguidores o suscriptores los estoy perdiendo y no sé el por qué. Pero bueno, creo que esto no es momento de hablar del tema, tal vez en algún próximo video. La pregunta aquí es, ¿cómo pasó y qué hice para que me hayan hackeado el canal? Muchos me preguntaron, Bitter, ¿acaso aceptaste alguna colaboración con alguna página y descargaste algo que te enviaron? Y la respuesta es no, gente. Para entrar en detalles y sepan cómo sucedió todo, retrocedamos un día y vayamos al día miércoles 10 de noviembre, unas horas antes de que me hayan hackeado. Como muchos aquí saben, yo empecé a jugar Free Fire en emulador, o sea, en PC, y uno de los problemas más grandes de jugar en emulador es poder configurarlo y encontrar una sensibilidad perfecta, cosa que es bastante complicado. El día miércoles 10 de noviembre yo decidí desinstalar mi BlueStacks porque me estaba dando problemas. En los directos me iba lagueado y además no me sentía cómodo con mi sensibilidad. Así que ese mismo día en la noche decidí desinstalarlo y descargar una versión antigua que yo antes usaba en BlueStacks y que me iba mucho mejor, la 4.240. Ahora voy a contarles cuál fue el error que cometí y el motivo por el cual lograron robarme mi canal. Pero ¿qué tiene que ver BlueStacks con que te hayan hackeado? En esa noche, tipo 9 de la noche, decidí volver a instalar el emulador. Quedé en conversar con Andrew por Discord. Para los que no conozcan, quién es Andrew, es un miembro del clan, el cual pues me llevo bastante bien con él y jugamos mucho. Resulta que Andrew me pidió que lo ayude a configurar su emulador, ya que se había comprado una PC, por lo cual con el poco conocimiento que tengo acerca del tema y viendo videos en YouTube decidí ayudarlo, porque no es tampoco lo más difícil del mundo si es que te guías de tutoriales, ¿no? Y bueno, todo esto ya que en ese mismo momento yo también había desinstalado mi emulador y había instalado otro, y bueno, así íbamos a configurarlo al mismo tiempo. Así que bueno, quedamos en configurar todo esto a las 12 de la noche, ya que a esa hora yo estaría más desocupado y con un poquito más de atención, ¿no? Se dieron las 12 de la noche y llamo a Andrew por Discord, y al mismo momento decidí escribirle a una persona que tiene mucho conocimiento con emuladores para que me ayude dándome los valores que iban dentro del emulador para poder tener una buena sensibilidad y una sensibilidad base. Fue allí donde a esta persona se le ocurrió enviarme unos videos tutoriales, los cuales son pagados, ya que hoy en día configurar un emulador es difícil y hay gente que hace cursos para enseñarte a configurar un emulador desde cero. Y bueno, a veces es gratis y otras veces se paga por aprender. En este caso, la persona que me sabe ayudar con este tipo de cosas de emulador decidió enviarme estos videos. En resumen, esta persona me envió los links de los videos y yo procedí a descargarlos. Hay que aclarar que la persona que están viendo aquí en los chats en pantalla me ha ayudado mucho con respecto a emulador en viejos tiempos, o sea, yo ya llevo bastante tiempo en computadora y bueno, en todo ese tiempo él me ha ayudado a escoger sensibilidad cada vez que yo actualizo mi emulador. Me metí a los links que él me había enviado, descargué los archivos comprimidos que estaban en la página y como toda página, pues esta me envió a otra página la cual tenía publicidad y muchas cosas más. La cerré, no le presté atención y seguí en lo que estaba. Pues para esto yo andaba en llamada con Andrew compartiendo pantalla y ayudándolo a él a configurar su teclado y muchas cosas más, hasta bueno, tener un poquito más de conocimiento acerca del tema de cómo rutear un emulador y todas esas cosas, ¿no? Hasta eso lo estaba ayudando a configurar su teclado y mouse. En vista de que me estaba concentrando más en ayudar a Andrew y conversar con él, no me di cuenta que se me había descargado otro tipo de archivo también. No sé si fue de la página en donde esta persona me envió los links o tal vez de la segunda página a la cual pues me enviaron por publicidad. Fue allí
donde intenté descomprimir los archivos, pero de una manera equivocada, ya que yo esperaba que sean solo videos y no los descomprimí como se debe, sino que decidí darle doble clic al archivo WinRAR y dentro de él pues decidí ejecutar un programa que venía ahí sin fijarme que era un programa ejecutable. Yo pensaba que era, qué sé yo, una carpeta de videos o algo, o sea, no le presté ni atención. Tanta fue mi desconcentración que nunca, de verdad, nunca me fijé que estaba ejecutando un programa. Fue allí en donde sentí algo raro, porque una vez que hice eso, de la nada mi Google Chrome se abrió solo. Se me hizo bastante sospechoso y me di cuenta que no había descargado los videos, sino que había ejecutado un programa por error, o sea, inconscientemente. Fue allí donde decidí cerrar ese Google Chrome y borrar esa carpeta que había descargado y eliminar todo lo que yo había ejecutado, o sea, prácticamente eliminar todo lo que había descargado. Reinicié mi PC para que se borre por completo todo y al volver a reiniciarse la compu, de nuevo se abrió el Google Chrome de manera automática sin que yo lo haga. Me dio mala espina que suceda eso, así que decidí activar el antivirus y hacer que mi antivirus revise y elimine todo tipo de virus que encuentre. De la nada el antivirus detectó cualquier cantidad de malwares, troyanos y muchas cosas más que hay en internet, lo cual mi computadora se puso en modo cuarentena y empezó a analizar carpeta por carpeta la búsqueda de todos esos malware y troyanos que habían dentro de mi compu. Le di la opción a que este programa elimine y repare todo malware que haya dentro, y créanme que habían pasado casi 2 horas y mi PC seguía en el 14% de reparación, o sea, seguía analizando. Demoró tanto que mientras mi PC estaba en cuarentena, yo incluso seguía ayudando a Andrew a configurar su emulador, pero esta vez desde el Discord de mi celular, ya que mi PC, bueno, estaba en cuarentena. Con respecto a la computadora, pues la forma en cómo funcionaba este proceso que hacía mi PC con cuarentena, pues detectaba el virus, me daba el nombre, me daba incluso la carpeta en donde estaba ubicado y yo decidía si lo eliminaba o no, si veía que era algo bueno o algo malo. Así estuve un buen rato eliminando todo tipo de virus hasta que decidí cancelar el proceso porque el programa me había detectado un malware dentro del sistema operativo de la computadora y eliminarlo pues me iba a causar problemas dentro del funcionamiento de esta computadora mismo. Así que para evitar problemas, entre comillas, decidí cancelar el proceso y esperar al día siguiente a que venga un técnico de confianza y resuelva todo el tema y vea él mismo si se formateaba o no y si en realidad era algo malo o algo normal, ¿no? Ya que yo tenía desactivado el antivirus desde siempre, nunca lo tuve activado y nunca lo activé. Igual, cancelé el proceso de cuarentena, pero seguí usando la computadora de forma normal para terminar de configurar el emulador junto al Android. O sea, simplemente cancelé el proceso y seguí usando la compu como que si no hubiera pasado nada, porque igual yo decía, bueno, mañana llamo a mi técnico que resuelva cualquier cosa. Terminamos de configurar todo esto tipo 3 o 4 de la mañana y nos fuimos a dormir, y es allí donde empezó todo. Me levanté a las 10 de la mañana del día jueves 11 de noviembre y al revisar mi teléfono me encuentro con correos que fueron enviados a las 7 y 9 de la mañana, en donde me informaban que habían intentos de cambiar mi número de teléfono de recuperación de mi correo. Luego otro correo más a las 7 y 23 de la mañana en donde Google me notificaba que el correo de recuperación que tenía para mi cuenta pues había sido cambiado. Y a las 7 y 23, o sea en ese mismo momento, tenía otro correo en donde avisaban que mi verificación en 2 pasos había sido desactivada. O sea que el número que yo tenía para verificación en 2 pasos, pues lo habían eliminado, lo habían desactivado y ya podían entrar de manera mucho más fácil. Luego, a las 7 y 50 de la mañana, otro correo más en donde me notificaban que habían utilizado un código alternativo de 8 dígitos para poder iniciar sesión en mi cuenta. O sea que entraron a mi correo. O sea que desactivaron todas las formas en cómo podía recuperar mi cuenta y se metieron a mi correo así de fácil. En ese momento, al entrar ellos a mi correo electrónico, pues pusieron otro correo de recuperación de cuenta y a su vez otro número de teléfono para la verificación en 2 pasos. Prácticamente se habían adueñado de mi correo electrónico y yo era un completo desconocido, sin conocimiento ni nada de cómo entrar. Perdí acceso a mi cuenta de Gmail, lo cual usaba para entrar a mi canal de YouTube, y una vez teniendo eso, pues eran dueños de todo, ya que podían cambiar mi contraseña y así poder entrar a mi canal de YouTube y hacer lo que les da la gana. Fue allí donde, al darme cuenta de todo esto, al haberme levantado, o sea a las 10 de la mañana, casi 3 horas después de que lo hicieron, inmediatamente entré al YouTube de mi teléfono y me encontré con la noticia de que se había cerrado mi sesión de YouTube en todos mis dispositivos. Gente, en ese momento sentí un frío recorrer todo mi cuerpo y mi corazón acelerarse como nunca en la vida, y dije, verga, me hackearon, hermano. Corrí a mi computadora, la encendí y efectivamente tenía cerrada la sesión en mi computadora también. Revisé YouTube desde otra cuenta, busqué Bitter Friends SB y me encuentro con la sorpresa de que mi nombre no aparecía en la lista de búsqueda.
Minecraft. Mi canal ya no se llamaba BitterFriendsSB y ningún video mío existía dentro de YouTube. Habían cambiado mi nombre, habían cambiado mi foto de perfil, habían sacado mi banner, habían quitado todos mis videos del canal y habían borrado toda mi descripción. El canal no era mío. BitterFriendsSB el 11 de noviembre no existía ni habían pistas de nada acerca de mi contenido. Mi canal pasó a llamarse RipleXRP y en esos momentos pues estaba realizando un directo en el cual más de 10.000 personas estaban viéndolo, con los comentarios pues desactivados. Dense cuenta la magnitud de personas que estaba viendo mi directo en ese momento. Más de 10.000 personas en simultáneo. Ni la Free Fire League llegó a tanto. No, mentira, ahí sí es una broma para romper el hielo, no más gente. 10.000 personas en directo es demasiado, y más aún en un directo que no tenía nada que ver con mi canal, ni con el interés de mis suscriptores. Tal vez hayan sido bots, tal vez hayan sido suscriptores, quién sabe, mi hermano. El punto aquí es que mi canal estaba realizando un directo basado en criptomonedas, con enlaces ahí en la descripción directo a las páginas las cuales hablaban de lo mismo. El cual, si no me equivoco y revisando sus capturas, porque ustedes me enviaron capturas a mi Instagram de que había sido hackeado, pues el directo empezó tipo 8 de la mañana, donde muchos de ustedes, bueno, como había comentado, me empezaron a enviar mensajes y capturas de pantalla mostrando pues que Peter había sido hackeado. Pero bueno, el directo de criptomonedas aguantó un buen tiempo ahí jodiendo hasta que YouTube tomó la decisión de cortar el directo a las 10:37 de la mañana, donde me enviaron un correo informándome que decidieron quitar mi canal de la plataforma de YouTube, o sea, lo eliminaron. Y todo esto por incumplir los lineamientos de la comunidad, lo cual prohíbe todo tipo de contenido que fomente actividades ilegales o incite a los usuarios a infringir lineamientos de la plataforma. O sea, me cortaron el directo, me cerraron el canal porque yo no estaba cumpliendo con los lineamientos, haciendo stream de criptomonedas y bueno, ese tipo de cosas que son algunas estafas. Y bueno, hoy en día YouTube está tomando acciones fuertes con respecto a los canales que hablan de estos temas y fomenten el uso de estas monedas virtuales. Porque como ya muchos deben de saber, la criptomoneda no es una moneda legal en muchos países del mundo. Y bueno, a YouTube no le gusta este tipo de cosas. Todo fue extraño porque, para ser sincero, sentí un alivio al momento de ver que mi canal había sido eliminado. Dije entre mí, se acabó todo con YouTube, voy a seguir con mi vida y bueno, transmitiendo en Buya. Dedicarle más tiempo a la plataforma de Buya y otros proyectos personales. Es más, gente, ni siquiera estaba asustado al leer que mi canal había sido eliminado de forma permanente. O sea, ese correo lo decía, tu canal fue eliminado con Chetumaker. Dentro de mí sabía que lo iba a recuperar, no sé por qué. Tal vez por eso tampoco me dio tanto miedo ni tampoco me sorprendió tanto. Así que hice lo que todo el mundo me pidió que haga, recuperarlo a través de asistencia a la comunidad en foros de Google, por supuesto, y llené algunos formularios. Solicité algunas formas de recuperar mi correo electrónico y muchas cosas más. O sea, hice un papeleo inmenso. Sabía muy bien que esto se iba a demorar bastante, así que me lo tomé con calma, porque no es fácil tener contacto directo con YouTube y más aún que revisen tu caso y bueno, le den seguimiento y digan, es verdad, mi hermano, te hackearon, te vamos a ayudar. O sea, no lo hacen de un día para otro. Demoran. Para este punto, pues mi cuenta de Google, o sea, mi correo electrónico, había sido cambiada la contraseña, el correo de recuperación, el número para la verificación en dos pasos y bueno, no tenía ni cómo recuperarla. Lo intenté muchas veces y siempre me decía lo mismo. Verifique el código de verificación que te enviamos aquí a este tal número de teléfono que tienes agregado y bla bla bla. Cosa que no era mi número de teléfono, así que era imposible entrar. Y bueno, todo eso estaba en manos de los hackers. Google me contactó en cuestión de minutos, no pasó ni una hora de que llené el formulario y reporté mi problema. Volví a llenar más y más formularios que ellos me pedían y fueron unas 2 horas de bastante intriga y suspenso, o sea, porque la verdad, desde las 10 que me levanté hasta las 12, pues, estaba intentando hacer muchas cosas. Hasta que ocurrió lo que hasta el día de hoy sigo sin entender cómo demonios sucedió. Presta atención. Me acosté en la cama, apagué mi computadora porque, como ya saben, no la había formateado, seguía igual de como la dejé ayer, o sea, prácticamente los virus seguían ahí, así que la apagué y decidí acostarme. Agarré la laptop de Andreita y empecé a cambiar todas mis contraseñas desde su computadora porque, bueno, tenía también abiertas mis cuentas allá. Y también tenía que asegurarme de que no intenten entrar a otras cuentas mías o cambiarle las contraseñas a Facebook, a Instagram, a PayPal, entre otros lugares más. Incluso, gente, antes intenté entrar a mi cuenta desde la laptop de Andreita, pero también era imposible, no tenía cómo recuperar mi contraseña, porque ya habían cambiado todo como lo vengo diciendo desde hace rato. Pero de repente, luego de que todo haya pasado y me hayan borrado mi canal, intenté entrar a mi cuenta de Google y otra vez poner que olvidé mi contraseña y de la nada, gente, apareció en la laptop de Andreita que podía enviar un código de verificación a mi número de teléfono original, al que yo tenía registrado antes y que ellos me habían eliminado, gente. O sea, podía volver a enviar un código de recuperación de cuenta a mi número. No sé cómo demonios me salió esa opción de volver a enviar el código de verificación al número que ellos habían borrado. Pero bueno, lo hice y efectivamente me llegó un código de verificación
verificación para cambio de clave a mi número de celular. En ese mismo momento André y yo nos quedamos mirando y nosotros ni cojudo. De una fuimos y cambiamos todo, mi gente. Hicimos la verificación, cambiamos la contraseña a mi cuenta de Google con la que habían ingresado a mi canal de YouTube y activé toda la seguridad de nuevo. Una vez que recuperé mi correo electrónico, me tocaba recuperar ahora la cuenta de YouTube, la cual pues ya saben, ¿no? Fue eliminada por incumplir los lineamientos, mi hermano. O sea, mi canal de YouTube borrado. Y bueno, me tocaba nomás esperar a que asistencia a creadores pues revise mi caso, verifique que fui hackeado y ver si es que había la posibilidad de que recuperen mi canal y que lo vuelvan a mostrar en YouTube. Créanme que haciendo todo eso se nos fue toda la mañana y toda la tarde. Porque recordemos que recuperar un canal de YouTube demoraba mínimo de 2 a 4 meses en recuperarse porque tenían que hacer seguimiento de todo. Así que yo dije entre mí, bueno, voy a aprovechar la tarde, voy a arreglar unas cositas aquí en el cuarto, arreglar mi setup, porque ya se habían incluso llevado mi computadora a formatear y bueno, tocaba esperar, ¿no? Tocaba esperar los correos de las personas de Google y de YouTube. Y bueno, así fue como pasó. Lo bueno, gente, es que como ya había reportado todo esto, que había recuperado mi contraseña, había reportado que había sido robado y que mi canal había sido eliminado por error, pues solamente me tocaba esperar. Así que en esa tarde yo solamente me mentalicé lo siguiente, que mi canal de YouTube no iba a volver a mis manos hasta un buen tiempo. Así que decidí seguir con mi día normal como les había comentado, porque ya era obvio que mi canal iba a demorar en volver a mí. Y bueno, les había comentado ahí en mis redes sociales que iba a hacer un directo en la noche, porque no lo pude hacer en la tarde debido a todo este problema que había pasado. Así que llegó la noche y fue a las 10 de la noche exactamente que decidí abrir directo para conversar con ustedes y comentarles qué carajos me pasó. Incluso en el directo intenté entrar a mi cuenta para mostrarles que mi canal de YouTube había sido eliminado y que quería recuperarlo y no podía. Pero de un momento a otro, mientras estaba en directo y estaban pasando ahí los minutos conversando con ustedes, un suscriptor, gente, me pidió que vaya a una publicación que él había hecho en YouTube. Cosa que, bueno, siempre sabe pasar. Ustedes me envían links de YouTube para que yo revise videos y reaccione en directo. Pero bueno, en ese momento de la nada, abrí el link que me habían enviado y se abrió nada más y nada menos que con mi canal de YouTube. Y lo único que hizo mi suscriptor fue enviarme un enlace para que vea que había etiquetado a mi canal en una publicación y bueno, me hizo hasta reír. Pero ¿cómo demonios, mi hermano, abro YouTube y ya tenía mi canal recuperado? Es algo que no entiendo. Incluso yo había abierto YouTube con un canal aparte, con una cuenta de Google normal, con un canal que estaba con 0 suscriptores, o sea, un canal prácticamente de usuario, para revisar todo lo que me estaban enviando. Pero de la nada, estaba abierto mi canal. De la nada. Cosa que al momento de yo entrar y verificar todo, estaba en el canal de Ripley, el canal que le habían cambiado el nombre. O sea, quiero que se den cuenta de algunas cosas, gente. Son cosas que la verdad no cuadran y no entiendo. Primero, recuperar un canal de YouTube mínimo demora 2 días y máximo 4 meses. Y yo lo recuperé en 14 horas. Segundo, ¿cómo carajos pude recuperar mi cuenta de Google si había sido cambiado absolutamente todo? No tenía acceso a ella para nada porque no tenía ni cómo decir que era mi cuenta. Y era imposible recuperarla porque no tenía acceso ni al correo, ni al número, ni a nada. Solamente decirle al soporte, oigan, esta es mi cuenta, por favor, dénmela. Solamente eso. Pero de la nada, pude enviar un código de vuelta a mi número de teléfono original. Y tercero, todos mis videos habían sido puestos en privado. O sea que los hackers se portaron chévere, eran buenas personas y decidieron dejármelos ahí. Porque sabían que tarde o temprano yo la iba a recuperar, yo iba a recuperar mi canal. Se portaron chéveres. Pero bueno, una vez que recuperamos el canal de YouTube en directo, empecé a cambiarle absolutamente todo y a ponerle seguridad hasta por si acaso. Y por supuesto, cambiarle el nombre de Ripley a Bitterfriends SB. Otra vez. Como parte final del video, deseo contarles mi experiencia, gente. De verdad es que esto fue bastante raro, incluso se los estoy contando con detalles. El que te roben el canal de YouTube, el cual llevas mucho tiempo trabajando, pues es algo fuerte, la verdad. Te puede sacar de juicio. Porque en algunas ocasiones los canales que son robados no se pueden recuperar. Otras veces los canales que fueron eliminados por YouTube quedan así para siempre, eliminados. El contacto con Google y su soporte fue bastante bueno, seguro y rápido, mi hermano. Aún sigo en muchos procesos para darle mucha más seguridad a mi cuenta y algo que me deja en duda es el que hayan borrado mi canal de YouTube por incumplir normas, ¿bajará el alcance de mi canal o qué pasará? No lo sé, pero igual mi canal poco a poco estaba perdiendo vistas, así que no importa. Y eso, gente. Esta sería mi experiencia completa contada a detalle de todo lo que me pasó. Recuerden que para este tipo de situación hay que tener mucha calma, cambiar de una vez todas las contraseñas de tus otras redes y si es posible formatear tu computadora por completo.
ya que lo que estos hackers hacen es instalarte un tipo de control a tu computadora para poder usarla cuando tú no estés y así tener acceso a todos tus datos guardados en la nube y también en los discos. Lo gracioso acá, gente, y es la parte que bueno deseo que le den importancia, es que las personas que me hackearon el canal eran de México, redireccionando su IP a Rusia. Pero como tengo gente que sabe de este tipo de cosas, pues rastrearon la dirección de donde habían hackeado mi canal y es exactamente esta que están viendo en pantalla, ubicada en México. O sea que me hackearon desde México y se hicieron pasar como rusos. Por mi parte, gente, me despido contándoles esta experiencia. Esperemos ya no vuelva a ocurrir nada de esto, porque tal vez esté cerca de dejar YouTube. Y si me vuelven a robar el canal, pues creo que ahí lo dejaré, no lo sé. Los quiero mucho, mi gente. Trataré de subir videos más seguidos para poder subir mi alcance y recuperar las vistas. Pero si todo sigue igual, creo que será pues la despedida de este humilde servidor.